Esto, señores, pinta interesante. Con suerte lo consigo en un minuto. No lo sé, no recuerdo en cuánto lo hizo este chico en YouTube. A ver qué sale. La cuestión es que no hay agua. Hay que terminarlas lo antes posible. Con suerte, como digo, en ese minuto, para tener el buen clickbait. O si no, pues bueno, si me atraganto y me muero, también habrá buen clickbait. Le pediré a Inara que suba el vídeo por mí. Y ya. Imposible, ¿eh? Buena mandíbula. Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo que voy a hacer aquí en este super post entreno que acabo de hacer push en casita. La verdad que muy buenas sensaciones tras esta semanita de descarga, pero he dicho, tío, voy a hacer este vídeo que es un tanto especial, es un tanto diferente. Y como ya lo sabéis, canal de Willy Food, canal secundario, para que haya un poquito de food y cositas un poco alternativas. Y os voy a contar el porqué de este reto, ¿vale? Porque el otro día estuve en el aniversario de una hamburguesería que se llama Algo Diferente aquí en Valencia, y estuve con Kim y María Paulet, y Kim me estuvo contando un poco de sus experiencias como comedor, ya que hizo retos de comida, que yo no tenía constancia de ellos, no me acordaba ni siquiera, y me enseñó uno que lo vimos en YouTube. Y dije, tío, esto lo tengo que probar. O sea, que esto no es un invento mío, que quede aquí todo claro, ¿vale? Ni mucho menos. Y dije, tío, vamos a probarlo, porque además ni me va a joder el sistema digestivo ni me voy a rebotar 4 kilos. Es más, estoy utilizando la dieta para hacer este reto. A una primera instancia puede parecer sencillo, pero no lo es tanto, ¿vale? Os voy a contar en qué consiste esto. Y es nada más y nada menos que comer arroz, comer tortas. Pero diréis, tío, a ver, cualquier persona medianamente... Bueno, igual cualquier persona no, pero casi cualquier persona se puede comer un paquete de tortas. Una persona que medianamente entrene y coma cantidades, se lo va a comer. Pero claro, empujando con su carnecita, con su arroz, verduritas, lo que sea, ¿no? Con un poquito de salsa y con un sorbito de agua y Coca-Cola cero, esto entra fácil. Pero, ¿cuál es la gracia de este vídeo, de este reto? Y es que estos 130 gramos de tortas de arroz van a entrar dentro de mí sin agua. Esto, señores, pinta interesante. Que se quite el mismísimo stick, que lo que voy a hacer ahora a continuación, vamos, ni los comedores más comedores de Estados Unidos lo van a hacer. Tiene su cosa. De hecho, ponme en los comentarios qué otro reto os parecería interesante a hacer que tenga que ver, a ver, pues lo he dicho, ¿no? Que no sean retos que me vayan a mandar a la mierda o al hospital. Porque, a ver, a mí sinceramente los retos me gusta verlos, pero me da miedo hacerlos pues por mi trabajo, por a lo que me dedico y a por donde quiero aspirar. Es decir, me daría mucho miedo que me pete el sistema digestivo o mismamente que me vaya a la mierda a nivel físico. Entonces, ¿qué retos os parecerían interesantes? Que no, tampoco tienen por qué ser cantidad o de comida, igual que sea como más fit o de cosas del día a día, que estaría interesante probar. Ponedme en los comentarios y si os mola, por supuesto, este tipo de retos o vídeos, haremos más, por supuesto, para tener cositas diferentes. Entonces, lo que voy a intentar no solo es comerme este paquete de tortas, sino que además sea en un tiempo récord, que, bueno, aquí le lanzo el reto a quien se atreva a hacerlo, a igualarlo o mejorarlo. Con suerte lo consigo en un minuto. No lo sé, no recuerdo en cuánto lo hizo este chico en YouTube. Creo que un minuto es una locura, no lo sé. Pero vamos a intentarlo y a ver qué sale. La cuestión es que no hay agua, hay que terminarlas lo antes posible. Con suerte, como digo, en ese minuto, para tener el buen clickbait para el título de YouTube. O si no, pues bueno, si me atraganto y me muero, también habrá buen clickbait. Le pediré a Inara que suba el vídeo por mí y ya. Chicos, no me enrollo, vamos a preparar esto. Let's fucking go. He de decir que podría haber cogido unas Biocop, pero esas me parecían demasiado, porque las Biocop son como carpetas, ¿vale? Son gordas, cada paquete creo que son 200 gramos. Además, el chico no hacía el reto con un vídeo, con unas tortas así, ¿vale? Así que he aprovechado que ahora estoy justo post-entreno, que tengo que meter esta cantidad, incluso algo más, porque ahora me va a entrar bien, porque es una de las comidas que más hambre cojo junto con el desayuno. Y en el desayuno no me iba a poner a hacer esto. Soy una especie de stick del fitness, pero de AliExpress. Me he enfrentado. No, ahora en serio. Vamos allá. Stick, si estás viendo esto, te quiero mucho, te aprecio. Vamos a ir un poco por esta onda. La onda de fit, ¿vale? Vamos allá. Señores, esto no es tontería, ¿vale? Esto no es tontería. Entonces, estoy pensando si empezar así como a toda hostia y metérmelas de tres en tres, aunque eso creo que va a hacer que se atasquen, o ir de una en una, pero rápido. Ahora veremos por lo que opto. Así que, editor, cronómetro, lo ponemos ahí abajo.
Me mentalizo. Tres, dos, uno. Uno, uno. Imposible, ¿eh? Pero no pasa. Buena mandíbula. Si no se me han hipertrofiado las mandíbulas, os aseguro que con este reto voy a parecer un caballo. ¡Buah! ¡Pamplona! No hay saliva, no hay saliva para ablandar esto, tío. Es que la mandíbula no puedo ni moverla ya. Esto hacerlo con polvorones sería interesante, ¿eh? Si fuesen las de yogurcito o chocolate, deslizaría por la garganta mejor. Señores, lo tenemos. Yo pensando que iba a conseguir en un minuto, sí. Habré tardado por lo menos 6, 7. No sé. No sé si podría haberlo hecho más rápido, literal. Cada vez que había un hueco metía algo en la boca. Y es que no pasa más, o sea, es complicado, ¿eh? Y lo bueno, que no te deja hecho mierda, como igual te puede dejar un reto de esos. Pero como digo, hemos cumplido. Ha entrado todo. Ahora lo gracioso va a ser meterme el pescado por sí solo, sin nada, ¿sabes? Hasta aquí el reto de la tortita. Espero que reventéis el like, ¿vale? Si este vídeo llega, yo que sé, a 500, me como... No voy a comer, no voy a prostituir mi sistema digestivo, pero darle like, ¿vale? Que siempre se agradece, chicos, para que este canal también siga creciendo y sobre todo dejadme en comentarios qué otras cosas os gustaría ver, como digo, de este palo, ideas para ir poniendo por aquí. Qué rápido, entretenido y divertido. Así que, chicos, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en los próximos vídeos. Si me atraganto y me muero, también habrá buen clickbait. Le pediré a Inara que suba el vídeo por mí y ya. Que se quite el mismísimo stick. Que lo que voy a hacer ahora a continuación, vamos, ni los comedores más comedores de Estados Unidos lo van a hacer.